El 28 de enero de 1986, a las 11 y 38 de la mañana, horario del este de Norteamérica, despegaba la misión STS-51L, a cargo del transbordador espacial Challenger. 73 segundos después, se produce una explosión que pone un prematuro fin a la misión. ¿Qué fue lo que salió tan mal? El programa de los transbordadores espaciales de la NASA tuvo su inicio oficial el 17 de septiembre del año 1976 con el Enterprise, un orbitador sin motores ni escudo térmico que servía de vehículo para el entrenamiento de los astronautas. No fue sino hasta el 12 de abril del año 1981 cuando la misión STS-1 a cargo del transbordador Columbia se pondría en la órbita terrestre con los astronautas Young y Crippen. Regresó sin problemas el 14 de abril del mismo año. Desde ese entonces, se efectuaron 24 misiones y 19 desde el primer despegue del Challenger con la misión STS-6. El 28 de enero de 1986, a las 11 y 38 de la mañana, horario del este de Norteamérica, despegó la misión STS-51L, a cargo del transbordador espacial Challenger. Su objetivo principal era la puesta en órbita de los satélites TDRSB y Spartan Heavy. Las temperaturas de la noche anterior al despegue y de ese día eran muy bajas. Horas antes del desastre, se registraban temperaturas que estaban entre los menos 1.7 y 2.2 grados Celsius, las más bajas registradas hasta ese momento para un despegue. La división de transporte de Rockwell, fabricantes de los transbordadores, comunicaron a los gerentes de Rockwell en Cabo Cañaveral que no apoyaban el lanzamiento. La forma como se expresaron las preocupaciones a la NASA llevó a que se siguiera adelante, pero realizando una última inspección del estado del hielo, el cual parecía estar derritiéndose. Antes de continuar con la secuencia de eventos, es necesario entender los cohetes aceleradores sólidos o SRB por sus siglas en inglés, que son usados para proporcionar la mayor parte del empuje en el lanzamiento de una nave espacial. La estructura de estos está formada por varias partes, las cuales se unen con juntas tóricas o también conocidas como O-rings, pasta sellante y revestimientos. De lo anterior vamos a hablar de las juntas tóricas, que con el calor se expanden y generan un sello que evita el escape de los gases calientes presurizados al interior del motor del cohete. Estas juntas no estaban diseñadas para funcionar adecuadamente a temperaturas tan bajas, por lo que fueron quemadas por los gases y no cumplieron su función en el cohete acelerador derecho. Evidencia de lo anterior es la toma del despegue pasado 0.6 segundos, en el cual se aprecia humo negro. Entre el segundo 0.8 y 2.5 se registraron 8 expulsiones más del mismo humo negro. La última evidencia visible del humo fue a los 2.7 segundos después del despegue. Pasado este instante, todo parecía ir en orden, incluso con las fuertes ráfagas de viento con las que se estaba encontrando el transbordador. A los 58.7 segundos después del despegue, se hizo evidente la primera llamarada en el cohete acelerador derecho y fue ratificada en el segundo 60, cuando se apreció una diferencia de presión respecto al cohete izquierdo. Los espectadores que veían el despegue en tierra no eran conscientes de lo que estaba pasando. La llamarada comenzó a impactar directamente la estructura que lo mantenía unido y al tanque hidrógeno líquido, lo que fue evidenciado en el segundo 66.7 por una pérdida de presión del tanque y un cambio en la forma de la llama. En el segundo 72.28, el cohete derecho se separó, lo que generó un tirón hacia la derecha. Finalmente llegó el segundo 73.12, en el cual se apreció una enorme bola de gas que significó el colapso del tanque de hidrógeno, el cual generó un empuje que hizo colapsar el tanque de oxígeno líquido. El Challenger comenzó su desintegración al segundo 73.16, debido a que se desvió del flujo de aire local y fue destrozado por las fuerzas aerodinámicas de hasta 20G, muy por encima de su límite de 5G. La cabina del transbordador, de alta resistencia, se separó del resto y comenzó su descenso. De acuerdo con la NASA, los astronautas aún estaban con vida momentos después del colapso, pues activaron 3 de los paquetes de aire personal disponibles, aunque estos no eran presurizados, por lo que a la altura de más de 15 kilómetros no eran muy útiles.
La cabina del Challenger impactó contra el océano a una velocidad de 333 km por hora, lo que generó una desaceleración aproximada de 20G, acabando por completo con las posibilidades de supervivencia de cualquiera de los 7 tripulantes. Este es el registro oficial de la NASA de los eventos más importantes desde el despegue del Challenger. Para la investigación de este accidente se creó la Comisión Presidencial sobre el accidente del transbordador espacial Challenger, que también se conoció como Comisión Rogers. Esta confirmó que la junta defectuosa causó la falla estructural del tanque, pero adicionalmente encontraron que este problema era sabido desde el año 1977, llegando a definir esto como una fuga aceptable. Después de esto, y con los fracasos de los cohetes Titan 34D y Delta 3914 en el mismo año, la NASA entró en una crisis y se vio obligada a rediseñar sus cohetes.